El deporte y las vacaciones han ido de la mano este verano gracias a las actividades que el Instituto Municipal de Deportes de Santander ha preparado. Aunque, como podemos ver, estas siguen en marcha. Apurando los últimos días de vacaciones, los jóvenes están disfrutando de estos cursos. En total son 73 cursos, 15 campus y 2 semanas de albergues, atractivos que se han ofrecido durante estas fiestas. La verdad que vienen los padres pidiendo, es que mi niño quiere hacer esta actividad y bueno, pues siempre tenemos esa disputa, ¿no? De quién llega antes y quién consigue la actividad que quiere. Los niños siempre vienen muy contentos, hay muchos niños que repiten e incluso quieren repetir actividad. Y bueno, pues a los hechos nos remitimos, ¿no? Con la ocupación que tenemos en las actividades de verano. Al igual que hemos visto otros años, las actividades del campus son muy demandadas por los santanderinos. Las colas del primer día nos dieron una idea de lo que podía pasar, pero el verano no se ha quedado atrás. Queda, por ejemplo, el fútbol sala que hemos visto en el pabellón de patinaje. Tenemos también el pádel que tenemos aquí detrás, el tenis. Tenemos tiro con arco. Tenemos también natación infantil. Tenemos fútbol, el salvamento y socorrismo. Tenemos también piragüismo, balonmano y vóley playa, lo que es en esta zona, más gimnasia rítmica que tendríamos en la zona del pabellón exterior. Y bueno, pues restan también el campus multideporte semanal, golf, que están hasta septiembre también. Y por otro lado tenemos los cursos de surf que finalizan el 31 de agosto. Campus, cursos y albergues han sido las tres ofertas del ayuntamiento. El Sardinero o Mataleñas han albergado algunos de los más llamativos. No, los campus, como sabéis, tenemos el multideporte que se celebran aquí en el complejo y bueno, pues hace un compendio de diferentes deportes. Por un lado el mini deporte, sobre todo deporte lúdico y de iniciación, y en el multideporte con niños ya a partir de 6 años, pues sobre todo deporte de iniciación, incluso de perfeccionamiento en algunos casos, en niños que ya tienen un nivel avanzado. Y bueno, pues aparte de estos dos campus principales, tenemos el Multiaventura Sardinero, que bueno, ya lleva, es la tercera edición que se celebra y que bueno, pues hace actividades tanto en la playa como en el Parque de las Llamas y como en el Palacio de Deportes, y donde bueno, pues se hace tanto patinaje como actividades en la playa y en el agua. Y por último, pues este año se ha incorporado el campus de Mataleñas, donde bueno, pues se combina el golf con otras actividades como puede ser las tirolinas u otras actividades que se hacen en el golf de Mataleñas. He introducido tres actividades nuevas. Este año hemos incluido el fútbol americano, que nos parecía una propuesta muy alternativa y bastante diferente a lo que acostumbramos a tener aquí. También el parkour, que lo presentamos ya en la clausura de nuestras escuelas para que la gente conociera un poco esta disciplina, y ha tenido muy buena aceptación. Y luego también hemos incluido el balonmano playa, porque aprovechando que tenemos un arenero aquí, pues también queríamos dar a conocer este deporte, que teniendo además playa en nuestra ciudad, pues nos parecía algo interesante. Y luego además hemos incluido este año un campus en Mataleñas, en el que hemos hecho una incursión del golf y de deportes alternativos, que también nos parecía muy interesante para, bueno, pues para que los niños prueben otras disciplinas y fomentar otras actividades. Santander también está concienciada de la importancia de la integración. Hace 2 semanas la directora general de Medio Ambiente nos contaba lo importante que es que los niños jueguen con otros niños, por lo que se instalaron columpios adaptados. Esto también se ha dado en los campus. Los campus de mini multideporte que se celebran aquí en el complejo, en este caso, pues se han celebrado aquí. Se ha abierto a niños con necesidades
especiales y bueno, pues hay que decir que ha habido entre un 50 y un 80 y pico, casi un 90% de ocupación en la mayoría de ellos. Entonces, fundamentalmente autismo y bueno, pues otras necesidades, pero vamos, ha habido de todo, la verdad. Se ha hecho una entrevista personalizada con cada uno de los padres en el momento de la inscripción. Eran inscripciones además que se hacían de manera personal y con esta información, y a partir de ahí pues hizo la contratación de monitores y de personal especializado en este caso. Durante este verano también se han ofertado 30 disciplinas en los distintos cursos que ofrece el Instituto Municipal de Deportes de la ciudad. ¿Adivinan cuál es la más demandada? En un año más nos hemos incrementado la demanda, pues hemos pasado también la oferta. Realmente estábamos en más de 3.700 plazas y bueno, pues este año se han ocupado pues 3.160 plazas, lo cual supone pues más de un 86% de las plazas ocupadas, lo cual bueno, pues con respecto al año pasado, que estábamos en cerca del 80%, pues supone un incremento. Y la verdad que bueno, pues por un lado el número de actividades que se ha incrementado, hemos llegado a 90 en esta edición, y también el incremento de las actividades que se han cubierto casi al 100%, pues ha hecho que bueno, pues que llegamos hasta 86%. Bueno, lo que es la ludoteca, que concretamente se hace además en este pabellón desde las 8 a las 10, pues ha funcionado pues la verdad que excelentemente. Pues muchos de los padres que inicialmente tenían dudas de traerlo, pues en algunos casos ha habido gente que se ha incorporado a lo largo de la quincena que fue trayendo los niños, y bueno, pues es un espacio en el que a mucha gente pues le sirve pues para poder conciliar la vida laboral con los campus. No, este año hemos tenido aproximadamente unos 600 niños en lo que llevamos de actividades de verano, y bueno, pues la verdad que es un número bastante voluminoso, ¿no? Tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 10 que empiezan las actividades, y la verdad que se nota que vienen muchos niños. El tercer pilar son los albergues, estancias en el campamento Los Nuberos, que para muchos es la primera experiencia fuera de casa. Conozcamos cómo les ha ido. El albergue con el que hemos colaborado este año, que se encuentra en Ruda de Cayón, es un albergue en el que se realizan actividades de multideporte y multiaventura, ¿no? Tienen un rocódromo, tienen tirolina en la propia instalación, tienen un laberinto enorme, o sea, están haciendo también actividades bastante distintas a lo habitual, tienen una yurca, bueno, tienen bastante cosas diferentes, y la verdad que es algo novedoso para ellos. Nunca habíamos estado en ese albergue, y la verdad que los niños han venido muy contentos y las actividades han sido bastante alternativas y bueno, interesantes. Con toda esta oferta está claro que cada uno tiene su actividad favorita, aunque muchos esperan seguir haciendo deporte también durante el resto del año. Yo ya he hecho multideporte, pero este es el primer año de fútbol sala. Sí, pero he ido a atletismo y a pádel también. ¿Qué deportes os gustan? También me gusta la piscina, que tenemos una ahí. A mí también me gusta atletismo. ¡Dormir! ¡Dormir! ¿Y la piscina? Está bien, pero... Yo voy a hacer fútbol sala en mi cole y curso de ajedrez. No, yo hago hípica en el Rostrío. Pero de momento no os lo vamos a contar, porque estamos trabajando en ello y no queremos, hasta no estar seguros de realmente qué es lo que queremos y cómo queremos echarlo adelante, es mejor mantenernos cautos, pero bueno, y mantener ahí un poquito la expectativa.
deporte no acaba aquí porque tenemos por delante dos eventos estrella. Vuelve la Semana Internacional de la Vela y la Semana del Deporte, actividades que congregan a miles de personas. La primera, la Semana Internacional de la Vela, comienza el 31 de agosto, cuando unos 250 participantes disputen 7 competiciones en 10 categorías. Internacional, como sabéis, es el legado del Mundial de Vela, y el hecho de que siga viniendo regatistas internacionales a nuestra ciudad pues hace que vaya creciendo no solo el prestigio que tiene la bahía como zona de regata, sino bueno, pues el conocimiento que tiene mucha gente de nuestra ciudad a través de la vela, y es un eje estratégico dentro de la promoción de la marca Ciudad de Santander, que bueno, pues en esta ocasión la primera semana de septiembre de nuevo. Son 10 modalidades de distintas regatas, y bueno, pues el mismo viernes a las 12 de la mañana inauguramos tanto la parte de agua como de tierra. Es decir, que como os decía, son 10 regatas en total, y en el agua veremos pues de los barcos más rápidos, estas modalidades que bueno, pues acaban volando por el agua, y que va a ser muy espectacular, y que bueno, pues el organizador del Real Club Marítimo lo que está intentando es que bueno, se puedan hacer básicamente en la Duna de Jaera para que todo el mundo pueda disfrutar de este espectáculo. Para los aficionados, el lunes 3 de septiembre se realizarán los bautismos de mar, una forma de empezar a competir en estas actividades. Es una actividad de las que está dentro de la Semana Internacional, y bueno, desde aquí invitar a todos los niños que quieran iniciarse dentro del mundo de la vela, porque bueno, pues estas actividades gratuitas, y bueno, pues precisamente para que los niños, en la línea de lo que hablábamos anteriormente con todas estas actividades, pues que conozcan la vela, que es un deporte asequible, y que bueno, tenemos un entorno privilegiado en nuestra ciudad, y hay que decir que bueno, pues que cualquier niño puede practicarlo, tanto en la escuela municipal como en las diferentes opciones que hay en nuestra ciudad. Directamente se puede inscribir en la propia actividad, o bien en el Real Club Marítimo de Santander, donde bueno, están abiertas las inscripciones. La Semana Internacional de la Vela también cuenta con otro atractivo, la parte de tierra, en la que podemos disfrutar tanto del deporte como de la música. Habrá también en la parte de tierra diferentes actividades. Por un lado, actividades deportivas en las que bueno, pues colaboran los centros deportivos de la ciudad, y por otro lado, un escenario donde además habrá actividades musicales y culturales durante toda la semana. Será en la zona de Gamazo, justo enfrente del Zar de Vela, y ahí tendremos por un lado las actividades, tanto las deportivas como las musicales, y también habrá un vilas comercial durante, bueno, pues a lo largo de la zona, desde lo que es el CEAR de Vela hasta el Real Club Marítimo de Santander. Santander también se está preparando para ejercitarse en la Semana del Deporte, una cita anual que llaman los santanderinos a salir a la calle y a practicar algún tipo de deporte. El objetivo es concienciar sobre la importancia y que logremos encontrar esa actividad que une afición y salud. Veamos qué nos puede adelantar Juan Domínguez. La última semana de septiembre, y bueno, pues ya tenemos planificado prácticamente toda la semana. La presentaremos en la próxima semana probablemente, y bueno, pues hay que decir como novedades pues que os adelanto que tenemos un día de la bici, el día de la clausura, el domingo 30, que bueno, en colaboración con el Corte Inglés pues haremos un día multitudinario en el que bueno, pues se hará una marcha en bici que saldrá desde Mesones hasta el centro de Santander y vuelta por el túnel de Tetuán. Y bueno, entre otras novedades también habrá actividades de patinaje y una carrera una marcha de patinaje en lo que es el Parque de las Llamas. Y bueno, pues decir que también el martes será la gala del deporte base, como en otras ediciones. Y bueno, pues estamos ya hablando de la novena edición de la Semana del Deporte, y bueno, pues ultimando ya los últimos flecos para dejar todo cerrado. Y
bueno, pues como novedad también que se incluirá en el día de la clausura y después de esta marcha en bicicleta, pues haremos también la coreografía de Santander se mueve, que será este, como digo, el domingo día 30 antes de la clausura, y después habrá pues una lista de premios espectaculares que, bueno, pues cuando presentemos pues daremos con detalle. Pues básicamente los objetivos del IMD y del Ayuntamiento en materia de deporte, ¿no? Pues luchar contra el sedentarismo, promocionar la práctica deportiva y, bueno, pues conseguir que cuantos más niños se inicien en las diferentes disciplinas deportivas, que tengan un bagaje de actividades deportivas y que, bueno, pues practiquen y tengan dentro de sus rutinas pues la práctica deportiva, para que poco a poco pues les pique el gusanillo y se metan pues dentro de sus actividades cotidianas pues práctica de actividad física o de cualquier deporte. En que el deporte sale a la calle y que cualquiera que pase por cualquier plaza, por cualquier playa donde estemos realizando actividades, pues puede inscribirse, aunque también, bueno, pues veremos un periodo de inscripción, lo que es en la, por ejemplo, para la marcha de la bici estará también en el propio Corte Inglés, y el resto de actividades pues serán aquí en las oficinas del IMD, en las situadas al lado de la piscina. Y bueno, pues cualquiera, dentro de las actividades habrá cursos de tenis, habrá, bueno, pues en total son más de 30 disciplinas deportivas que están distribuidas a lo largo de la semana, y donde también, aparte de las federaciones que colaboran con la organización de las actividades, los centros deportivos de la ciudad pues estarán de puertas abiertas la mayoría, pues para que la gente también pueda acudir a ellos y conocer las instalaciones que tiene para, a lo largo del año, poder inscribirse en ello. Para sacar el deporte a la calle son necesarias infraestructuras y en buen estado. Por eso se puso en marcha el Plan de Mejora de Infraestructuras Deportivas de Santander. En este programa les hemos hablado numerosas veces de ello. Conozcamos qué novedades hay. Bueno, pues básicamente, bueno, muchas de estas pistas tienen más de 30 años. Y hay que decir que, bueno, que aunque se ha hecho un mantenimiento pues ordinario, pues extraordinariamente, se ha considerado que, bueno, que el parque estaba bastante envejecido, y sobre todo lo que es cerramientos, pues bueno, pues estaba deteriorado, y bueno, pues sobre todo fines de semana está habiendo bastante uso de las mismas, y bueno, pues correspondía tanto pistas como boleras pues hacer una actualización integral de la mayoría de ellas, y en función también de la demanda de los vecinos para muchas de ellas, sobre todo las que más uso tenían, pues se ha decidido pues ir una por una, pues ir viendo las necesidades que tenían, ir, bueno, pues ir actualizándolas. Pues sí, hemos empezado en junio ya con el proyecto, y bueno, se ha empezado ya en el grupo Velarde el pasado viernes, que ya se ha inaugurado, y bueno, pues este viernes también se ha inaugurado el de las antenas. Y a partir de ahí, pues esperamos que en el grupo San Francisco, tenemos San Pancracio y otras instalaciones, que ya están ahora, como el Ramón Pelayo también, el Colegio Ramón Pelayo, son las siguientes instalaciones que se están ahora mismo arreglando, y esperemos que en breve pues se puedan
ir abriendo cada vez más pistas y bueno, pues hasta un total de 42 pistas. Pues es un proyecto muy ambicioso, de, como sabéis, de 1,2 millones de euros. Y bueno, pues la verdad que ver las pistas cómo estaban y cómo están quedando, pues tanto para los vecinos como para los usuarios, pues es la verdad que un lujo ver que están actualizadas y que se cambia básicamente, sobre todo pavimentos y cerramientos, además de todo el mobiliario deportivo de cada una de las pistas. Están por un lado las pistas exteriores de tenis y por otro lado tanto la pista de hierba artificial, la número 10 que se llama, que es la que está justo pegada a las pistas de tenis, y las de baloncesto y mini baloncesto también están incluidas. Y hasta aquí llega Santander con la actividad física y el deporte. Les dejamos disfrutando hasta el próximo martes, cuando volveremos con un nuevo programa a partir de las 10 de la noche. Nos vemos entonces.